Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida a este espacio donde es mucho lo que usted podrá enriquecerse con este conocimiento que les estoy aportando el día de hoy. Bien, vamos a empezar a hacer la emisión, desarrollo, conducción, locución de este video cuyo título es Inmobiliaria número 64. Entrega número 7 de las mejoras que se le han hecho a esta aplicación. Bien, el punto importante que me centraré en tratar en la emisión de este video es sobre la parte del módulo contabilidad. Veamos entonces a continuación ese proceso. Bueno, estamos aquí entrando a la base de datos relacional negocios efectivos para mostrarles lo nuevo que se hizo en la parte contable. Ahí está cargando. Un poquito de paciencia, ya vamos llegando. Hay una cosa muy importante que nuestra base de datos deberá sufrir en un buen rato, y es hacer una compactación para que esta parte que acaban de ver, que entró y se demoró un poquito, no suceda. Eso se hace a través de una compactación de la base de datos. Bueno, entonces quiero realizar una tarea. Entonces voy a entrar acá y voy a tomar ingeniería de sistemas en turno, la clave 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces hablemos puntualmente de la contabilidad. Bueno, la primera cosa en la parte de la contabilidad. Como ustedes bien lo saben, cuando los instrumentos contables se van a realizar, ¿ya? Entonces, bueno, la parte es que en los instrumentos contables tenemos presente el módulo que tiene que ver con las cuentas de cobro, el que tiene que ver con los comprobantes de ingreso, el que tiene que ver con los comprobantes de egreso y el que tiene que ver con los recibos de caja. En la cuenta de cobro, cuando vamos a ingresar, es muy sencillo porque ya ustedes lo conocieron en detalle. Tienen presente, amigos y amigas, que cuando llegamos a la fecha emisión, si yo entro porque simplemente quiero explorar, conocer lo que tiene esta ventana emergente, no más, para referirme en posición de pedir alguna asesoría o alguna orientación a la inmediata persona que lo conozca, la tengo abierta, ¿no? Para poder hablar. Pero si yo no quiero proseguir, quiero anular por completo cualquier cosa que pase aquí, pues simplemente haré lo siguiente. Paso aquí y tomo uso de la barra espaciadora. Barra espaciadora. Oprimo un enter y observen lo que pasa. Cuando la fecha de emisión está abierta y yo le doy barra espaciadora, porque el puntero se ha quedado radicado en ese control que se llama la fecha de emisión, ese control de la fecha de emisión no solamente es para entrar, sino también sirve para salir. Recuérdenlo así, para entrar y para salir. Cuando yo quiero salir, porque entré, exploré, pero no quiero hacer nada, barra espaciadora y enter, me produce inmediatamente la presencia de un mensaje alertivo de información de la inmobiliaria que dice, no incorporó la fecha, listo, no la incorporé, doy un enter. Entonces él me pregunta, otra pregunta me hace dentro de esa, me dice, ¿usted desea abandonar el proceso, sí o no? Si yo le digo no, prosigo con llenar los datos que están presentes, que me faltan ahí en esa parte. Pero si yo le digo que deseo abandonar el proceso diciéndole un sí, pues simplemente no pasó nada, es decir, anuló las operaciones que se estén haciendo ahí y me permite salir del registro sin grabar. Si yo vuelvo y entro, pues simplemente vuelve y está anunciado allá el número porque no hubo actualización del contador. No hubo actualización del contador. Bueno, entonces, el punto es que aquí en la cuenta de cobro voy a hacer como una especie de recorderis respecto a esta parte para que aclaremos un poquito de dudas. Cuando usted está marcando la fecha de emisión, yo les voy a decir muy puntualmente la cuenta de cobro exactamente para qué se viene a usar.
Ustedes saben que nosotros cuando vamos a arrendar un inmueble, primero procedemos a hacer un contrato de administración con el propietario, luego un contrato de arrendamiento con el arrendatario. Después de que ya están establecidas las pautas con el propietario y con el arrendatario en función de lo que vamos a ganar con el propietario y lo que le vamos a quitar al arrendatario, ¿sí? Entonces, prosigue en su ejecución el avance de ese proceso y se termina el primer mes y empieza el segundo mes de arriendo. Cuando empieza el segundo mes de arriendo se emite la cuenta de cobro. Entonces, para emitir la cuenta de cobro es importante que usted aclare que debe estar presente la lista de sus arrendatarios activa, vigente, presente. Porque no será así, de no ser así, pues no podríamos hacer una cuenta de cobro. ¿A quién le vamos a hacer llegar la cuenta de cobro? A nuestro arrendatario. Recuérdelo muy bien. La cuenta de cobro va a llegar al arrendatario. Así que el arrendatario como tal, si yo estoy emitiendo una cuenta de cobro el día de hoy, por ejemplo, vamos a decir que hoy es 11/02 del 2018, entonces prosigue una cuenta de días, que es lo que llamamos la fecha de vencimiento. O sea, mi cuenta de cobro está con una fecha de vencimiento que va hasta el día 16 de febrero. Es decir, entre el día 11 al día 16 está la oportunidad para que ese arrendatario se ponga al día y envíe el dinero. Y ahí se hace efectiva la cuenta de cobro, ¿sí? Yo hoy la estoy emitiendo y tengo como gracia 5 días para que la persona acomode allá su dinero para que pueda después llegar y pueda entrar por un comprobante de ingreso. De esa manera, después yo puedo ejecutar un comprobante de egreso. Bueno, y adicionalmente, si existe la situación de las cuotas de administración, pues un recibo de caja o también dentro de del comprobante de egreso. En este momento, acá, si el contrato se efectuó en los días finales del mes anterior, ejemplo, se gestó en enero, entonces la cuenta de cobro que yo estoy emitiendo es la de febrero, ¿no es cierto? La cuenta de febrero. Entonces yo aquí pulso y le digo febrero y le doy un enter. En ese momento cae inmediatamente el control que tiene que ver con el cliente. Mi cliente es mi arrendatario, pero ahorita en este momento el arrendatario yo no lo tengo acá. Como no lo tengo acá, pues no lo puedo ver. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando no lo veo yo acá y acabo de entrar? Estoy generando ya el dato, pero no puedo seguir porque no tengo el dato completo. Sin embargo, aún así, como no lo tengo, yo voy a continuar mi proceso. Entro a la dirección, entonces la dirección y apartamento y todo eso, pues simplemente no va a seguir en causa, porque sucede que el hecho es que el arrendatario no lo tengo aún, no está gestionado aún. Si yo hago una cuenta de cobro, hay unos prerrequisitos que se activan en ese instante y son que debo de tener un contrato de administración y debo tener un contrato de arrendamiento para poder proceder a hacer una cuenta de cobro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el dato acá, cuando yo digo F4, no aparece nada acá, es porque no tengo gestado lo anterior. Entonces, como no tengo gestado lo anterior, ¿qué va a suceder? Entonces uno dice, bueno, este número, entonces, ¿qué? ¿Lo perdí? No, el dato no se ha perdido. Usted simplemente lo que va a hacer es grabarlo. Usted lo va a grabar, entonces lo vamos a grabar, listo, ahí se guardó. No proseguimos, sino lo guardamos. ¿Por qué? Porque más adelante, por medio de una actualización, lo vamos a terminar de refinar, lo vamos a pulir. Entonces cerramos acá, salimos de acá y salimos de acá. Entonces entramos a personas porque no tenemos el arrendatario. Entonces construimos el arrendatario. Ahí vamos a empezar con el arrendatario. Entonces escribimos 11/02/2018, le decimos acá que no. En este momento le vamos a poner aquí, por ejemplo, arrendatario Duarte, entonces aquí en mayúscula Duarte, Duarte, Telles, Patricia, enter, un número de celular, 318-789-456 y 3, fijo, no lo tengo, email, entonces vamos a ponerle un email. Entonces, Duarte,
gmail.com. Bueno, ahí terminé. No voy a hacer ni enter ni nada de eso, sino un clic en ¿dónde? En el arrendatario. Ya está. Entonces, aquí el arrendatario ya aparece la palabra tipo persona, arrendatario, ID arrendatario, NID. Entonces, le vamos a poner la identificación de nuestro arrendatario. Eso lo miramos en nuestro documento de identidad del arrendatario. Entonces le ponemos allá, le ponemos 42153653. Bueno, y después, ¿qué agente está gestionando la vuelta de ese proceso? Entonces abrimos con F4. Por ahora tenemos solamente un agente. Entonces, listo. La fecha de cumpleaños de ese arrendatario, vamos a ponerle 14 de mayo de 1954. No tenemos ningún dato más, ya hemos definido el arrendatario. Pensamos que ya tenemos el propietario porque lo hicimos ahorita en el anterior video. Guardamos el registro inmediatamente dice, se guardó el registro y se actualizó el contador de personas. Le decimos aceptar y vamos a cerrar. Como ya tenemos el propietario hecho y el arrendatario hecho, bien, entonces ya hemos dado ingreso al arrendatario. Para saber que tenemos el arrendatario dentro, pues bueno, a la primera tenemos el propietario aquí por consultas, ahí lo tenemos a la vista. Y tenemos el arrendatario también, ahí lo podemos ver, consultas, ahí está el arrendatario. Wow. Bien, entonces, en la parte del propietario y el arrendatario, como ya están, entonces el siguiente prerrequisito es entrar el contrato. Entonces vamos para el contrato. Vamos a iniciar el contrato. Entonces, para eso, vamos a emitir la fecha del contrato, fecha en la cual el contrato se elaboró. Entonces, vamos a pensar que el contrato se hizo el día 1 de febrero, entonces 01/02/2018. Le damos un enter, él aquí le decimos que no vamos a salir porque no estamos explorando, que vamos a proseguir con el registro, entonces le damos un no. Aquí entonces va el tiempo. ¿Cuánto tiempo es en que sucederá todo este contrato? Un año, entonces le decimos 365. Una vez que ya tenemos eso, como se darán cuenta, aparece la fecha de vencimiento de ese contrato. Entonces, dice clase de contrato. Entonces, primeramente es un arriendo, ¿listo? Arriendo. Pero como tal, el arriendo da pauta a que vamos a establecer la administración del arriendo. O sea, este numerito que está acá, 2001, va a ser para la administración y para el arriendo. Enseguida viene y se colocan los nombres. Si estamos haciendo un contrato de arrendamiento o de administración, no con una persona natural, sino con una persona jurídica, entonces ahí pondríamos, en este caso, el nombre de la representante o representante legal de esa entidad jurídica. Si no lo tenemos, pues dejamos eso en blanco. Luego viene el NID, se deja en blanco. ¿Sí? Luego viene el inmueble. Aquí prescribe lo siguiente, hacemos un F4 y acá simplemente vemos que aparece el nombre del propietario del inmueble que va a quedar en custodia en esta inmobiliaria. ¿Listo? Luego damos un enter. ¿Qué tipo de propiedad? Es un apartamento. ¿Listo? Entonces elegimos el apartamento, pero aún no salimos de ahí. Ahora tenemos cuatro botones acá, que son administración, arriendo, compraventa y corretaje. De acá, por el efecto que vamos a realizar a continuación, es el arriendo. Entonces tenemos que trabajar los dos botones, tanto administración como arriendo, para este número que está citado acá. Entonces vamos primero a proceder a tomar administración, porque en la enumeración de los procesos, el primero que se establece es la administración y luego el de arriendo. Como ya tenemos este número, nos va a servir para los dos efectos. Entonces, administración. Y aquí entonces ya aparece allá tipo contrato administración. Y de contrato aparece como lo está figurando allá en el contrato 2001. Entonces damos un enter e inmediatamente vamos a caer en la lista de los propietarios. Entonces hacemos aquí un F4 y vamos a elegir el propietario. En ese momento aparece el nombre del propietario. ¿Qué pasa enseguida? Vamos a definir el agente. En este momento el agente aquí aparece ya definido como Polanía José Albeiro es el agente. Y aparece qué clase
de negocio estamos haciendo acá? ¿Es un honorario? ¿Es un servicio? Entonces le vamos a decir que es un servicio. Le damos un enter. Inmediatamente se espera seguir con incluir el valor del arriendo de esa propiedad. Entonces, esa propiedad va a quedar en un arriendo de 2 millones de pesos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¿Listo? Cuando le damos un enter, inmediatamente él nos va a preguntar que si aparte de esos 2 millones de pesos que se van a cobrar por el arriendo, va a suceder también el valor de una administración. La administración es el valor que se le paga al conserje o funcionario que ejerce allá las labores como administrador de ese edificio donde está radicada la propiedad. Te lo decimos que sí, que la propiedad tiene un valor y son 200 mil pesos. Fundos, fundos. ¿Listo? Ahí, uno más. Listo, le damos un enter. Viene enseguida a establecerse el porcentaje de la inmobiliaria. Los porcentajes de la inmobiliaria están en 5, 5.5, 6, 11, 11.5 y 12. Si nosotros decimos, bueno, a este personaje le cobramos un 5.5, entonces lo seleccionamos y de inmediato aparece el valor de la administración, el valor del servicio. En este caso, es un servicio que será pagado mensualmente que corresponde a 110 mil pesos, aparte del porcentaje que la inmobiliaria se va a ganar por todo el servicio de un año, que en este caso este es el valor de un canon de arrendamiento que son 2 millones de pesos. Ya terminada esta parte que es el efecto de la administración, entonces procedemos a hacer el efecto del arriendo. Entonces damos un clic acá. Aquí, entonces, en el arriendo está mencionado el contrato. Entonces les decía que el número 2001 no solamente sirve para la administración, sino para el arriendo. Entonces le damos un enter. Aquí tenemos que mencionar quién en este momento es el arrendador. En este caso el arrendador es la inmobiliaria, ¿sí? Que es el gerente. El arrendatario, abrimos, ¿y quién está aquí? Duarte. Y la fecha en que se firma el contrato. Si el contrato se empezó a hacer el 1 de febrero, lo más seguro es que se vino a cerrar la firma de este contrato el día 3 de febrero. Entonces vamos a poner el 03-02-2018. Ese es el día en que se cierra la firma de ese contrato. Luego vamos a dar un enter y dice, ¿cuál es el valor comisión que se gana por los 2 millones de pesos este contrato? 2 millones, esa va a ser la comisión. 2 millones. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este es el valor que se va a ganar que corresponde al primer canon de arrendamiento. Derechos del contrato, si uno le quiere establecer, se los pone, si no, no. Entonces, aquí simplemente grabamos la operación, guardamos el registro y ha quedado definido el contrato y la administración. Listo para poder causar la cuenta de cobro que prosigue en el siguiente mes. Entonces, si podemos hacer algo adicional con este contrato, entonces vendría la novedad, ¿no? Del contrato. Entonces, buscamos acá el contrato que se acaba de gestionar. Cuando le damos un enter, entonces acá le decimos el destino es vivienda. El inmueble ahí está pactado, ¿sí? Ahí están los datos correspondientes. Si queremos saber el propietario, no venga a ver, doble clic. No hay doble clic, no, ahí no tenemos nada. Entonces, tenemos ahí la fecha en que se inició, está vigente. Al estar vigente, aquí lo dejamos marcado. Acá vienen ya los datos que se están estipulando en el contrato. El valor del arriendo, el valor de la administración, el valor que cobra mensualmente la inmobiliaria, el porcentaje, el valor comisión. El valor a pagar al propietario. ¿Cuánto es el valor que se le paga al propietario? Pues es simplemente tomar 2 millones y restarle 110 mil pesos. O sea, eso se hace manualmente. O sea que estamos hablando de 1 millón 100. A ver, 100. 1 millón 890. 1 millón 890 y 110 mil son 2 millones, ¿sí? 1 millón 890, ¿sí? 1, 2, 3. El valor de la retención de la fuente, pues si lo tenemos a la mano, lo anotamos, si no, pues simplemente lo dejamos así como está. Seguidamente vamos a entrar
Una observación del contrato, si hay alguna que está figurando en la cláusula en las cláusulas del contrato, pueden haber, digamos, por decir un ejemplo, podemos decir, este contrato tiene 12 cláusulas, o este contrato tiene 24 cláusulas, o este contrato tiene solo 8 cláusulas, o este contrato solamente está hecho para una persona que vive en el exterior, ¿sí? Cualquiera de esas cosas le podemos escribir. Este, aquí en mayúscula, este contrato está diseñado para una persona extranjera, punto. Ya bien sea de China, Italia o cualquier otro país. ¿Listo? Le damos un enter. Y enseguida venimos y entramos en las novedades. Entonces, la novedad, ¿cuál sería la novedad? La novedad sería que a partir del día 15 de febrero del 2018 empieza a suceder el primer pago. Entonces, acá le decimos al flecha abajo y le decimos que el contrato inicia, ¿sí? Inicia el contrato de arrendamiento y acá podríamos poner un 15/02/2018 y le decimos que también inicia un contrato. Inicia un contrato, ¿sí? Entonces, miramos acá si hay algo que hable sobre iniciar un contrato de arrendamiento. Entonces, como no lo hay, entonces simplemente no lo hay, entonces podemos poner el primero, pero el primero, cuando no tenemos el efecto, entonces simplemente quitamos la palabra arrendamiento y le arrendamiento. Y, sí, inicia contrato arrendamiento y inicia contrato administración. ¿Listo? Y le damos un enter. Entonces ya tenemos dos novedades generadas para este contrato. ¿Listo? Para este contrato. Entonces simplemente se guarda. Ay, perdón, acá vamos a otra cosa. Se guarda el registro y simplemente salimos de acá. Cuando ya tenemos el contrato listo a la mano, entonces volvemos aquí a la contabilidad, volvemos aquí a la consulta, ¿sí? Entonces, como tal, la consulta no vamos a hacerlo en la actualización, entonces vamos a ir a la cuenta de cobro. Entonces, buscamos la cuenta de cobro que ya habíamos hecho, que era esta, ¿no es cierto? Entonces, seguimos acá con los datos pertinentes. Entonces aquí vamos a decir un FQR y como se da cuenta ya aparece en este momento el arrendatario. Cuando le damos un enter ya aparecen todos los datos incluidos ahí. Si en este momento nosotros vemos que tenemos la dirección, el apartamento, tenemos el valor del arriendo, tenemos el valor de la administración, entonces acá simplemente le damos un enter, ahí donde dice 2 millones le damos un enter, ¿sí? Y otro enter. Entonces, si acá, por ejemplo, a ver, acá muestra, a ver, vamos a poner acá, vamos a escribir el valor, 200 mil pesos. Y le damos un enter. Dese cuenta que ya aparece todo escrito, aparece 2.200.000 pesos es la cuenta de cobro. Pero si por ejemplo nosotros decimos no, la cuenta de cobro no se le va a colocar el valor de la administración, sino solamente el valor del arriendo. Entonces simplemente usted hace aquí lo siguiente, escribe acá un 0 y le da un enter y ahí va a encontrar que aparece 2 millones escrito. ¿De acuerdo? Aparece escrita la leyenda que dice canon, arriendo, apartamento del mes de febrero, incluida administración. Entonces, si dice la palabra incluida administración, pues simplemente sin incluir. Ahí le ponemos sin incluir administración para tenerlo presente. ¿Listo? Y acá elaboró, entonces le ponemos un otro y se guarda el registro, se actualiza el registro. Una vez se actualiza, aparece el mencionado nombre y luego vamos a imprimir el registro. Entonces aparece allá como tal la gestión del proceso, todos los detalles, ¿no? Aparecen todos los detalles de la cuenta de cobro. Se imprime y listo. Cerramos acá. Bueno, eso es en cuanto a la cuenta de cobro. Entonces, recordemos que la cuenta de cobro acá, simplemente cuando la vamos a generar, cuando entramos acá a generar la cuenta de cobro, es importante resaltar dos puntos importantes acá en la cuenta de cobro. La uno, cuando se abre el cliente y se elige el arrendatario, aparece inmediatamente todos los datos porque los está arrastrando del contrato. ¿Eso qué quiere decir? Que como prerrequisito hay que tener esos datos presentes. Que cuando llega el valor y está presente el valor de la administración, se escribe el valor
para que al darle un enter escriba el concepto. Si no tiene administración, entonces se escribe cero y se oprime otra vez enter para que escriba el concepto. Si el concepto dice incluir administración, pues usted puede parar ahí y puede retirar y anotar que va sin administración. Y inmediatamente ya sale el detalle. No hay acá para establecer la suma ni nada de eso en letras. Se elaboró, se guardó el registro, se imprime. Al imprimir, usted lo puede imprimir o lo puede mandar por correo electrónico como un PDF al buzón de correo de esa persona, que es en este caso el arrendatario. Y listo. Ahí termina la operación. Aquí le damos barra espacio ahora, enter, le damos otro enter, le decimos que vamos a abandonar la operación diciéndole un sí y cerramos acá. ¿Listo? Entonces, eso es en cuanto a la parte de la novedad del contrato. Bueno, en cuanto a la consulta. Entonces, cuando se trabaja la consulta en las cuentas de cobro, usted simplemente busca la cuenta de cobro y puede ver el listado. Si este está anulado, aparece. Si no está anulado, no aparece nada. Puede volver a imprimir sin ningún problema. ¿Listo? Ok. En la parte de la actualización, ya lo vimos, en la parte de listar, entonces está la novedad en que usted puede. En cuanto a las cuentas de cobro, usted puede hacer una lista general o también puede emitir una lista por periodo, todo lo que va del periodo. Entonces, por ejemplo, del 1 de febrero del 2018 al, por ejemplo, al 16 de febrero del 2018. Al darle un enter, pues le va a salir toda la lista de las cuentas de cobro. Eso también es una novedad que se hizo ahí en cuanto a la cuenta de cobro. Puede anular la cuenta de cobro. Entonces simplemente marca la cuenta de cobro que quiere anular y acá le dice anular registro y ya inmediatamente queda marcada. Y en la consulta se puede ver el anulado. Y no tenemos nada más por ahora ahí. Esta parte no tiene ahorita facultad. Entonces eso es la cuenta de cobro. Bueno, amigos, dejo para otro video presentarles lo de la parte del comprobante de ingreso. Entonces, cerramos acá. Este video se termina y espero poderlos estar atendiendo en la próxima emisión y dándoles más detalles al respecto. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.